Muy buenas tardes, bienvenidos a su programa universitario radio, bueno, en este caso Cultureando en Los Cabos. Los saluda con mucho gusto, como cada martes, su amiga Yukia Ramírez. Y pues damos la bienvenida a quienes nos siguen por Radio WAPS en el 1180M, así como nuestros radioescuchas por allá en la ciudad capital, nuestra queridísima y bellísima Paz, y quienes se conectan por la Mix LR, donde puedan escucharnos desde cualquier parte del mundo. Casi, casi estamos despidiendo el mes de abril. Maestra, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Bien, para mí es un placer saludarles. Soy Margarita Alvarado y como cada martes les damos la bienvenida a este su programa. Sí, ya terminando el mes prácticamente, parece que nuestros semestres cada vez se hacen más cortos. Una vez pasando en este periodo Semana Santa, bueno, parece que llevamos prisa por terminar. Y se nos acabó un mes más, pero también estamos muy contentos porque es una semana interesante, porque vamos a trabajar con un tema, o vamos a estar en la universidad acá en Los Cabos con nuestro ya tradicional evento de Día Mundial del Libro y los Derechos de Autor, que en este año se le tituló Pretexto para Leer. Y pues hoy empezaron las actividades, serán desde el 26 al 29 de abril, por ahí ya hace 8 días les platicábamos de algunas sorpresitas, ¿no? Pero pues antes de pasar de lleno con el programa y con todo lo que va a ocurrir en estos días, les queremos recordar que tenemos también vías de comunicación para que nos sigan totalmente en vivo por las páginas de Facebook de Comunicación Radio WAPS y también WAPS Los Cabos. Además, recordarles que tenemos una vía de comunicación en donde nos pueden mandar sus invitaciones a eventos, felicitaciones, sugerencias, etcétera, a nuestro correo cultureandowaps@gmail.com. Lo que ustedes no saben es que también tenemos pues una mascota, ¿no? Una mascota que también sale a saludar como cada martes, nomás nos escuchan y pues ahí les mandó saluditos. ¿Cómo se llama su mascota, maestra Margarita? Yowali haciéndose presente en la transmisión, como siempre. Saluditos a Yowali. Entonces, ahora sí, y pues pasando y saludando pues a todos los que nos escuchan. ¿Ustedes han escuchado sobre la propiedad intelectual? Yo jamás había escuchado el concepto, la palabra, ¿no? Tal cual esta oración. Pues hoy 26 de abril se celebra el Día Mundial de la Propiedad Intelectual y pues bueno, es una efeméride decretada por la ONU desde el 2000 a través de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. ¿Pero qué es la propiedad intelectual? Bueno, es una disciplina de orden jurídico la cual protege todas aquellas innovaciones y creaciones artísticas, literarias, científicas, que de alguna manera pueden ser tangibles o intangibles, incluyendo nombres, símbolos e imágenes utilizados a nivel comercial. Así que, de alguna manera, es una forma de proteger todos los derechos de aquellas personas vinculadas al mundo de las artes, de la interpretación, productores y a la radiodifusión. Así que, pues se pretende evitar cualquier obra creativa sea objeto de plagio y, en caso de suceder, se apliquen las sanciones pertinentes. Así que, pues cuando ustedes crean que les han plagiado al proyecto o referente a lo que acabamos de comentar, pues sepan que pues hay un día especial en el que también se luchan por esos, pues de alguna manera, derechos, ¿no?, que uno puede tener al momento de ser creativo, crear o innovar este tipo de actividad. Y que también es importante decirlo, en un contexto universitario en donde se hace investigación, este tipo de documentos muchas veces los podemos utilizar como parte de nuestras investigaciones. Sin embargo, es fundamental aprender a utilizar los lineamientos, ¿no?, que nos regulan a través del formato APA para poder decir, bueno, a quién le pertenecen, y señalarlo para evitar precisamente el que se genere un problema de plagio, ¿no?, o una consideración de plagio. Eso también es muy importante, sobre todo en estos contextos universitarios, que pues es uno de los trabajos más fuertes que se hacen, tratar de generar esa concienciación al respecto de no plagiar información. Muy bien, pues bueno, también queremos hacer referente de otro día, que es el día de hoy se conmemora también el Día de la Visibilidad Lésbica
con la finalidad de que todas las mujeres que tengan alguna preferencia sexual diferente sean respetadas, valoradas y puedan gozar de los mismos espacios en la sociedad sin que exista hacia ellas ningún tipo de discriminación, ¿no? Que también esto es fundamental. Recuerden que también tenemos nosotros una coordinación especial que es para la igualdad de género, que es la CIGE, que también busca promover este tipo de iniciativas como este día que se conmemora el Día de la Visibilidad Lésbica, ¿no? Así es, y que creo que son cosas que nos hacen un poquito más pues empáticos, ¿no? Y con ese tipo de situaciones a veces que no toleramos o no a veces no toleran, que los invitamos a que seamos parte de pues de todo este movimiento que se realice y ser muy respetuosos. Yo creo que los invitamos a ser respetuosos sobre esto. Y pues bueno, también otra fecha es sobre el Centro de la Audición y Comunicación fundó el Día Internacional de la Concienciación sobre el Ruido. ¿A qué se refiere? Esto es simplemente para alertar y crear conciencia en la población sobre los riesgos que tiene el ruido para el trastorno auditivo y su impacto en la salud. Bueno, este día básicamente pretende llamar la atención e incentivar tanto a las instituciones privadas como a las públicas e informar a los ciudadanos de los peligros que genera la exposición al ruido a largo plazo, así como evitar a las personas a realizar pruebas auditivas. Actualmente nosotros podemos llamar a la policía, ¿no? Y si tenemos un vecino ruidoso, ¿no? Podemos ser tolerantes, hay una diferencia entre ser tolerantes y poder de alguna manera tolerar cierto tiempo, pero pues sí estar todo el día, estar escuchando a un vecino ruidoso, creo que es respetar ambas partes, aquellos de tolerar cierto tiempo, cierto ruido, pero también la otra parte, el poder respetar que pues que de alguna manera es algo que pues para que escuchar toda la colonia, ¿no? Cuando lo puedes hacer de manera más privada desde tu casa. Así que los invitamos a que seamos vecinos tolerantes, respetuosos y que de alguna manera pues podamos darle ese respeto a nuestros vecinos. Sí, así es. Aparte que a veces los gustos musicales son tan variados que pues bueno, no podemos ser tan diversos, ¿no? Como para decir, ay, bueno, puedo tolerar un rato una música, pero después de cierto tiempo, si no es de mi agrado, pues obviamente va a haber irritabilidad. Bien, el día de mañana también tenemos otra fecha importante que es conocida como el Día del Diseño de la Comunicación. ¿Qué finalidad tiene? Pues bueno, en realidad es el Internacional del Diseño Gráfico. Nosotros vivimos desde hace algunos ya años, como desde el 2020, como que empezó esta, de, perdón, 2000, año 2000, empezó este boom por la imagen con mayor difusión a través de los medios electrónicos debido al incremento del uso de Internet. Entonces es importante también hacer un reconocimiento en esta profesión, que en realidad lo que se busca es que el diseño gráfico sea una herramienta de valor social, que no solamente sea para dar a conocer una marca, sino que también tenga ese valor social de difundir y de informar sobre algunas cuestiones sociales que están pasando, ¿no? Aunque esta fecha se empezó a celebrar en 1991, fue hasta 1995 cuando tuvo un alcance internacional y en el año 2012 el Día Mundial del Diseño Gráfico tuvo un nuevo nombre que es el que les comentaba al principio, Día Mundial del Diseño de la Comunicación. Si se dan cuenta, pues es una conmemoración muy reciente, precisamente tiene que ver con este boom en el uso de Internet de manera ya para la comunidad, ¿no? Antes era exclusivo para ciertas áreas y es a partir de entonces que empezamos a tener este reconocimiento. Así es. También pues es importante mencionar que hay una fecha bonita, es una fecha pues que de alguna manera los que tenemos hijos o vivimos en su momento, pues podemos disfrutar estas fechas, ¿no? Y también a los que también tienen hijos perrunos, ¿por qué no? Eso escuchaba ayer, ¿no? A lo mejor hay personas que pues no tienen hijos humanos, pero tienen hijos perrunos y que de alguna manera, o gatunos o cualquier tipo de animalito desde casa,
que de alguna manera, pues, pero en este caso, pues, así como tienen el Día del Niño, también tenemos, pues, el Día del Animalito, en el caso de los gatos, de los perros, ¿no? Pero, pues, ahora queremos hacer énfasis el día 30 de abril, que, pues, la idea de festejar el Día del Niño surgió desde el 20 de noviembre de 1959, cuando la Asamblea General de la ONU tuvo una reunión en Ginebra, Suiza, en la que se decidió reafirmar los derechos universalmente mediante la aprobación de la Declaración de los Derechos del Niño y la Convención sobre los Derechos del Niño, que ahora no solamente es el niño y la niña, ¿no? Sino ahora se debe manejar la niñez con este rollo de la inclusión, porque el decir solamente, antes decíamos el Día del Niño y no nos hacía tanto ruido. A lo mejor ahorita es como, bueno, y creo que hasta las niñas dicen, y no es Día de la Niña, ¿no? Por eso el poder hacer estas modificaciones con el cambio de con el paso del tiempo y pues que ustedes sepan que no se dice ya Día del Niño, sino Día de la Niñez. Así que, pues a todos aquellos niños y niñas, pues les mandamos un abrazo y que la pasen muy, muy, muy bonito el día sábado, que sus papás, lo bueno que cayó en quincena, entonces podrán por lo menos un día ser los reyes y reinas de la casa. Así que, pues, un abracito para todos los niños que nos estén escuchando, y si no, por lo menos a los papás. Papás y mamás, ¿no? Sí, es una fecha bonita, ¿no? Creo que todos llegamos a pasar tenemos un buen recuerdo al respecto, entonces habrá que seguir haciendo algo para que las infancias vivan este día y que lo hagan bien, ¿no? Queremos también compartir con ustedes, bueno, ya saben que dentro de nuestra extensión académica tenemos el programa Pro Animal, Servicio Social con Causa, y pues tenemos a dos animalitos que debemos de festejar justamente el día de mañana porque ellos son especiales, ¿no? Tienen una labor. ¿Y por qué digo esto? Porque mañana se conmemora el Día Internacional del Perro Guía o Perro de Trabajo, y recordemos que la historia de nuestros dos guardianes es justamente esa. Cuando no teníamos bardas porque Odil las tiró, ellos se convirtieron en los cuidadores de estos espacios, y gracias a ello dejamos de tener también ciertas pérdidas por personas que debido a la delincuencia pues se metían a robar, ¿no? Entonces estos nobles animales son entrenados, obviamente, cuando hablamos de los perros guías o perros de trabajo, con la finalidad de brindar apoyo, en el caso del perro guía, a personas con discapacidad visual para su movilidad e independencia. Así es, y lo mejor es que fungen como buenas hostes, pero imponen, porque si ustedes conocieran o si quieren conocer a nuestros pequeños guardianes, siempre los van a encontrar en el área de recepción. Obviamente, no crean ustedes que solamente están por el aire acondicionado y porque están muy a gusto, sino también porque precisamente es el área central de la universidad en el que pues llega gente, ¿no? Y que de alguna manera es una manera de controlar el acceso, sobre todo en días en los que pues no hay actividad estudiantil. Así que pues el día de mañana estaremos celebrándoles. No les podemos dar un pastel, pero sí les podemos dar muchísimo cariño. O si ustedes se quieren sumar a estas actividades de pasearlos y algunas otras colectas que se realizan durante todo el año, pues también lo pueden hacer, nos pueden mandar ahí mensajito. Fue un pequeño comercial, aprovechando, ¿no? que ya casi vienen vacaciones, así que, bueno, otras vacaciones, y son las vacaciones largas en las que necesitamos redoblar esfuerzos precisamente para que estas pequeñas y hermosas mascotas que tiene la universidad, pues tengan alimento y pues el sustento necesario para que ellos estén muy bien durante pues los próximos meses. Sí, y pues bueno, también un poquito incentivar a la adopción. Imagínense si, por ejemplo, las empresas también hicieran este tipo de actividades de sacar a un animalito en situación de calle y tenerlo dentro de sus instalaciones. Creo que eso también es importante, porque ayudaríamos a través de la esterilización y de estas adopciones dentro de las empresas, contribuiríamos a reducir el número de animales en situación de calle, y eso también contribuye a un mejor bienestar social, porque disminuimos un problema que se considera de salud pública, ¿no? Con las heces fecales en calle y demás. Entonces creo que también es un tema importante para hacer conciencia
sobre la importancia de los pasos fundamentales de la adopción, la esterilización y sobre todo tratar a las demás especies como seres vivos, ¿no? Que tienen la misma importancia que cualquier otra especie, ¿sí? Y pues bueno, para cerrar estas conmemoraciones, tenemos también que el día 29, por iniciativa del Comité Internacional de la Danza, fue proclamada por la UNESCO el Día Internacional justamente de la Danza. La fecha se escogió, bueno, corresponde al natalicio del bailarín y coreógrafo Jean-Georges Nauverret, supongo, no sé qué, de qué nacionalidad es, la verdad no me puse a investigar, pero bueno, el día tiene como objetivo pues hacer un homenaje a la danza como una disciplina de arte universal y diversa. Creo que a veces nos cuesta un poquito de trabajo y vemos a las artes como dispersas, ¿no? Por ahí está la danza, por acá está el teatro, por el otro lado está la literatura, etcétera. Sin embargo, creo que la danza es realmente una de esas artes que puede englobar prácticamente, o se puede englobar o incluir en cualquier otra arte. Y eso es parte fundamental de lo que busca precisamente este día, ¿no? Que todos, pues bueno, que hayan elegido esta forma de expresión sin barreras culturales, políticas y éticas, puedan hacerlo presente en sus entornos. Así es, pero además de todas estas fechas importantes, ahora sí queremos pasar rápidamente a todas estas actividades que van a realizar, como bien lo comentó la maestra Margarita al inicio de este programa. La semana pasada pudimos platicarles a grandes rasgos sobre las actividades que vamos a tener por el Día Mundial del Libro y los Derechos de Autor. Pero el día de hoy, martes 26, dimos arranque oficial a estas actividades. Y bueno, en breve ahí estará compartiendo nuestro, pues el que está en controles ahí, Juanito, apoyándonos, compartiendo algunas imágenes del arranque del día de hoy, donde se dio inicio con la portada del libro. Básicamente fue un trabajo en conjunto con el taller de multimedia en el que los estudiantes podían seleccionar algún libro, maestro, si es no correcto, seleccionar un libro y poder recrear las portadas de estos libros. Entonces, y a través de estas portadas, pues ya después hacer una edición y presentar. Maestra, ¿qué tal les fue? No pude acompañarles, pero vi fotos y se me hizo muy interesante. Fue muy interesante. La intención fue que ellos crearan, que hicieran la portada, ya sea una portada efectivamente de un libro que ellos conocieran o también que inventaran un libro, ¿por qué no? Y fue una actividad muy lúdica, se divirtieron, la verdad, se divirtieron mucho. A veces creo que estas experiencias universitarias son fundamentales porque nos salimos un poquito de lo tradicional de estar en la escuela, estar tomando una clase, y se notó, ¿no? Se notó la parte lúdica. Y también algo que sucede es que ellos se vuelven muy creativos, porque hubo estudiantes que no tenían un libro e inventaron el nombre del libro, y eso fue curioso, ¿no? Entre otras cosas que sucedieron. En este grupo en particular que yo les doy clase, hay algunos chicos que yo los tenía como con una percepción un poquito, que eran muy introvertidos y me sorprendieron también. A ellos les gustó la actividad, lo sintieron diferente y eso también pues se agradece. El maestro Lavín, que es el titular del taller de multimedia, los llevó poco a poco, les dio como un mini taller express de cómo hacer portadas, que también es material que les sirve para la creación de sus trabajos profesionales. Si de repente como maestro les pedimos un cartel o les pedimos algún video, les dio como muchos tips para que puedan ellos a través de herramientas muy básicas, casi caseras, poder ver, ¿no? ¿Cómo se puede montar este pequeño mini estudio para hacer ese tipo de trabajo? Sí, y también metiendo un golazo, este tipo de talleres o actividades, pues lo pueden ver o lo pueden conocer, pues inscribiéndose al taller de multimedia, que muy probablemente sea uno de los que se queden de manera, pues en línea, ¿no? Estamos valorando precisamente esta posibilidad para que algunos talleres que no tienen pues la necesidad de estar de manera presencial, pues se puedan ofertar también
en línea con la intención de que no solamente se queden con estudiantes de aquí, del municipio de Cabo San Lucas o de San José, sino también se pueda abrir a diferentes partes del mundo, no solamente del país, porque eso nos ha pasado. En el caso del taller de multimedia, es un taller en el que se han inscrito personas de Estados Unidos, de Canadá, y que de alguna manera, pues eso es, habla muy bien de la universidad, habla muy bien sobre específicamente de algunos talleres en particular, que creo que es importante que se mantengan, ¿no? Y poderles dar la oportunidad. Sí, además es divertido, ¿no? Lo que realizan, y con las propias herramientas que tengamos en casa lo podemos hacer, ¿no? También, bueno, queremos compartir que estas actividades, el programa está dividido en como que dos fases. El martes 26, miércoles 27 y jueves 28 serán actividades como espontáneas, en donde no habrá como una presencia a la que estamos acostumbrados también académicamente de tener un espacio como con un podium, y, o sea, tan formal, pues, como muchas veces se hacen este tipo de actividades. Estas actividades son más bien de fomento a la lectura. De lo que se trata es de romper ese paradigma que se tiene de, leer también tiene que ser como muy académico o es en la biblioteca. Es más bien verle la parte o el sentido de que leer, pues, es también para la vida, para la diversión, para las cuestiones de un aprendizaje incluso fuera de nuestros contextos académicos. Y precisamente debido a eso es que se organizaron estas actividades, y el día de mañana y el jueves tenemos también un taller que se llama Taller de Lectura Viva, que estará a cargo, quien lo va a llevar a cabo es el maestro Juan Matehuala, que estuvo con nosotros hace 8 días haciendo lectura dramatizada, porque él es el titular del taller de artes escénicas. Entonces es importante que ustedes estén como que al pendiente, porque por ahí también va a haber estas actividades que son sorpresa. De repente, si ven que está pasando en la cafetería y en la cafetería están viendo algo medio extraño, o en los pasillos, pues deténganse un poquito para que vean este tipo de actividades, ¿no? Y también, sí, también pues, adelante. Sí, lo importante es que también sepan de que van a hacer actividades también alternas, ¿no? O sea, todos los rincones que ustedes puedan imaginarse dentro de la universidad se van a estar haciendo actividades. Así que los invitamos a que volteen a ver los que son nuestros estudiantes, ¿no? Y los que no y que son externos y nos están escuchando, pues dense una vuelta a partir de mañana. Bueno, iniciamos el día de hoy y a partir de mañana pues van a ver diferentes actividades que pues están cordialmente invitados para que asistan. Sean partícipes, por lo menos de manera, pues asistiendo, ¿no? O si no, en su momento, si tienen alguna aportación, pues con mucho gusto les damos el espacio. Sí, porque también vamos a tener, por ejemplo, para el día viernes, están programadas actividades de cierre que son interesantes, que lo voy a ligar con lo que decía del Día de la Danza. En este caso, vamos a hacer un enlace. Alumnos de la carrera de Ciencias de la Educación prepararon por ahí una sorpresita con un texto que habla un poco de lo que son las culturas prehispánicas, y obviamente el maestro de danza, Omar López, preparó también algo al respecto, ¿no? Van a presentar una danza que se llama Xochipitzahuatl como parte de complementar esto que organizaron los alumnos de Ciencias de la Educación. Lo que me llama mucho la atención y que me compartía el maestro Omar es que esta danza la utilizan para todo. Es una tradición náhuatl y tenec de los pueblos de la Huasteca, que incluso sirve para agradecer por todo. Si nace un niño, agradecen. Si hay buena cosecha, agradecen. Si siembran, agradecen. Y todo lo hacen a través de esta danza. Entonces también por ahí, si escuchan música de un corte prehispánico, pues también asómense a ver qué está pasando, ¿no? Sí, y recuerden que todas las actividades que se están realizando, pues son tanto invitados de que tiene, en este caso, la organizadora principal de esta feria, y que año tras año, bueno, no feria, en esta ocasión, pues es una festividad, lo vamos a llamar así, ¿no? En otras ocasiones, como bien lo mencionaba la maestra Margarita, hacíamos todo un evento protocolario, muy oficial. Hoy rompimos ese esquema que regularmente realizábamos. Sin embargo, eso no significa que no sea un evento de relevancia, al contrario,
es un evento un poquito más ligero y ligero en el sentido de poder apegarnos a lo que los alumnos quieren, ¿no? Y quieren ver y no estar escuchando todo un mensaje cuando a lo mejor pueden ser partícipes de estos talleres, de estas actividades. Creo que eso es lo más interesante. Se está logrando, más bien se logró en este año y pues felicidades maestra, no es porque esté aquí, sino reconozco el trabajo y que de alguna manera creo que eso, el poder involucrar a los alumnos, a los maestros, creo que deja un mejor sabor de boca precisamente porque ellos nos van a poder comentar sobre sus experiencias, ¿no? Sobre lo que ellos están viviendo y sobre todo, pues de a ciencia cierta para que ellos nos digan, ¿sabe qué? Sí me gustó, no me gustó, para el próximo año podemos modificarlo, cambiarlo, mejorarlo. Entonces, creo que fue una buena elección hacer pues estas actividades. Y pues también, maestra, tendremos mañana un taller bastante interesante. Me encanta escuchar a Nixania y a Alfonso Winston. Ya son de casa, ya podemos decir que son parte de la Universidad de la Extensión Académica Los Cabos. La verdad, siempre están súper atentos a estas invitaciones, siempre partícipes de poder compartir con nosotros cualquier actividad, ¿no? Que sea relacionada al fomento de la lectura. Así que, pues el día, ese día lo tenemos para el viernes. Para el viernes. El viernes okay. Es cuando vamos para a tener día. Más, como más actividades y también va a estar como un poquito la mezcla, ¿no? Sí vamos a tener presentaciones editoriales, vamos a tener una mesa temática, pero estará también esta parte lúdica de la que hablas, ¿no? La parte de los talleres y todo. Entonces, ahí es en donde estará toda esta parte. Así es, también tendremos, lo comentamos el martes pasado, otra participación de Eco Hétero, poesía a dos voces con Salvador Alvarado y Mercedes Reynoso. Así que no se lo pueden perder. Después de esa actividad vamos a cerrar con muchas otras, que algo que se me hizo súper interesante es el taller de ortografía express. Creo que el martes pasado lo compartí. Leer es más que comprender, a cargo de la maestra Altinaí. ¿Colera de apellido, maestra? ¿O Collera? Collera, Collera. Collera. Bueno, que también en una de las reuniones estaba como muy muy interesada, ¿no? Y bastante, nos compartían un sinfín de cosas que yo decía, wow, o sea, que los estudiantes puedan aprovechar esta información, este conocimiento que la maestra, pues, va a aportar en esta actividad, pues es bastante, bastante interesante. Y pues los alumnos de la carrera de Ciencias de Educación del sexto semestre, pues realizarán tres actividades, incluyendo un taller para el público infantil que se va a denominar Un Mundo de Aventura. ¡Ay, qué interesante! Y que ahí pues invitamos a quienes quieran llevar a la universidad. Recordemos que la universidad no solamente es para los estudiantes, también es un espacio para la comunidad. Entonces es invitarlos a que lleven a niños y niñas que estén, pues bueno, no importa de la edad, yo les preguntaba, bueno, ¿qué edad tienen programada? Pero dicen que es a partir de 3 años para arriba porque los van a poner a hacer actividades, entonces de 3 años hacia arriba son bienvenidos. Es un taller que lo que busca es el fomento a la lectura a través del juego, ¿no? Con estos chicos de la carrera de Ciencias de la Educación, que pues parte de su formación profesional también es la promoción y la difusión y sobre todo la invitación a la lectura para las infancias. Creo que esto también es fundamental, que ellos lo propusieron, es importante decirlo, esto nació por iniciativa de ellos, se les plantearon las cosas y ellos dijeron, nosotros queremos hacer esto, están muy emocionados, están preparando sus materiales, entonces es invitarlos. Ojalá se animen porque aquí estamos logrando tanto que participen maestros como también alumnado, que ellos sean parte de la organización del evento. Y pues también, así es, también así tendremos, es que adelante, en este caso, pues bueno, nuestras ya tradicionales presentaciones y conferencias, ¿no? Presentaciones editoriales y mesas como tal. No sé, Yuki, ¿cuál te llame más la atención? Vamos a darle oportunidad a la presentación editorial de Aves en los Dedos, por una razón, porque la presentación de Lugares que Hablan, ya la escuché,
Entonces, ya tuve la oportunidad, ¿no? De estar ahí acompañando a nuestro, pues, amigo también, Aldo Fulcanelli, que pues estará en esta presentación. Es un libro bastante interesante que no se lo pueden perder, pero tampoco se pueden perder el de Aves en los Dedos. En este caso, pues es una participación que va a tener Cecilia Rojas con una charla literaria y Nora Soto. Va a ser como un trabajo conjunto, ¿verdad? Sí, Cecilia Rojas va a presentar este libro que es Aves en los Dedos, pero también es interesante porque, bueno, estas dos autoras, Cecilia Rojas y Nora Soto, son autoras californianas. Entonces ellas vienen incluso con el apoyo, gracias al apoyo que cada año tenemos por parte del Instituto Sudcaliforniano de Cultura. Ellos de hecho son los que las traen para que también los chicos de aquí, que no solamente sean charlas que se dan o que se llegan a dar en La Paz, pero en el caso de Cecilia Rojas, ella también va a compartir un poco qué implica hacer un libro y hacerlo completamente con los recursos. Ella hace este último libro no a través de una editorial, lo hace a través de recursos digitales, voy a decirlo, pero bueno, es una marca, a través de Amazon hace todo el proceso ella sola. Entonces creo que eso también es importante porque implica mucho también aquí la parte de la innovación en la cuestión editorial, ¿no? Y en el caso de Nora Soto, pues bueno, ella es una persona que pues es poeta, es pintora, trae unos temas muy interesantes porque además es promotora cultural y ha tenido una vasta participación también en la semana pasada en lo que fue el sexto coloquio del libro sudcaliforniano, porque pues también hicieron un análisis de cómo la cultura puede promoverse, cómo puede volverse un eje importante también para una cuestión económica. Creo que esos temas son también interesantes, no solamente ver a la literatura o a las artes como algo que está ahí y que debemos de apreciar, sino también lo que representa para un entorno, ¿no? Como tal. Así es, y también otras participaciones que tendremos sería este trío, ¿no? Aparte de guapas, inteligentes y todo lo positivo que se pueda decir sobre ellas. En este caso, la doctora Lizeth Aguirre, la doctora Claudia Carolina Lacruy y la doctora Luisa Arzola, que bien, cada quien desde sus rincones, porque son tres personalidades con temas diversos, ¿no? La maestra, en su caso, Claudia Carolina, está más enfocado con esta parte del turismo, sí, pero también sobre la conservación, el cuidado y toda esta parte. En el caso de la maestra Lizeth Aguirre, pues el derecho, ella es su fuerte, es pues, las clases, ¿no? Referente a la parte jurídica, porque es abogada. Y en el caso de la maestra Luisa Arzola, pues ella es psicóloga, pero también de alguna manera pues está más apegada a la parte humanística, ¿no? Entonces sí son tres vertientes diferentes, diversas, de ver este tema que es la importancia de la investigación y su divulgación. Creo que es muy importante poder explotarlas, aprovechen el espacio para en caso de que ustedes quieran investigar o llevar a cabo alguna presentación para su divulgación, pues ellas serán las correctas para que les den estos tips, ¿no? De poder llevar a cabo pues estas investigaciones sobre todo. Sí, y más aún porque, bueno, dentro de la Extensión Académica de Los Cabos tenemos este grupo de investigación, ¿no? Que ellas están investigando, están publicando, tienen libros que están por salir también ya por parte de Editorial WAPS. Entonces, eso también es importante, que no solamente tienen estas áreas, ¿no? Como bien lo comentaba Yuki, que son obviamente áreas, es una investigación multidisciplinaria, que ellas coordinan, porque también están invitando a otros maestros como el maestro Raúl Rodríguez, también está la doctora que va a moderar el evento, que es Rosy Compeán, ¿no? Como la conocemos por acá. Entonces va a ser una mesa muy interesante porque se van a juntar, ellas van a ser las ponentes, pero se van a juntar con la doctora Rosy Compeán y también va a estar el maestro Raúl Rodríguez, que va a estar como espectador, pero que son parte de este grupo de investigación y van a presentar prácticamente pues qué han hecho en investigación, pero también centrándose
en que la universidad, dentro de sus acciones fundamentales, está la investigación y también la divulgación, que es un tema que a veces, pues nosotros como extensión, pues vamos en camino, nos estamos proyectando, es algo en lo que somos muy jóvenes, apenas está como que arrancando toda esta área y creo que es importante visibilizarlo. Y si ustedes pensaban que es todo, no, tenemos muchísimas más actividades. En el caso de nosotros, en la persona que aplica Los Cabos, pues vamos a contar con una biblioteca virtual, donde ustedes podrán descargar sin ningún problema a través de un Drive, ¿no? En este caso, diversos libros de interés para ustedes. Así que estén muy atentos si quieren conocer todo este listado de libros que van a estar ahí, ¿no? A su disposición. Lo pueden hacer totalmente gratuitos, no se va a cobrar absolutamente nada, al contrario, creo que estoy segura que esas actividades es simple y sencillamente para darles esas herramientas a ustedes y fomentar el hábito de la lectura. Sí, y que también es importante aquí subrayar que en nuestra extensión, pues bueno, sabemos que también es una área que está en crecimiento y debemos de reconocer que, pues bueno, esta labor de la biblioteca virtual es una labor también de docentes. Sin embargo, también mencionar a Verónica, que es la encargada de la biblioteca de la UAPS, porque ella durante este periodo que no hubo clases presenciales, ella también estuvo haciendo una recopilación de libros digitales, sobre todo para poderlos tener a disposición de los estudiantes. Estos obviamente son parte de bibliotecas que están abiertas. La vez pasada que estuve platicando con ella, me comentaba que, pues bueno, que también tiene enlaces a las bibliotecas como a la de la UNAM o algunos otros repositorios que también están disponibles para los estudiantes, y ella, como encargada de la biblioteca, estuvo haciendo este vaciado de información. Así es que, pues bueno, es un trabajo también que se está haciendo de manera colaborativa y pues es para aportar este tipo de textos que son fundamentales debido, pues bueno, también a las circunstancias, ¿no? Y pues no es todo tampoco. También tenemos actividades que van a ser un poco lúdicas. Esta actividad de los susurradores literarios que vamos a tener es algo que nace en Francia. De repente un día dijeron, vamos a leer a las calles, pero ¿cómo lo hacemos? Y empezaron a crear esta dinámica que son a través de tubos decorados. Se le puede poner un objetivo a la lectura, un objetivo literario o un objetivo incluso social, ¿no? Hay universidades, una universidad de España ganó un premio muy importante dentro de su contexto universitario porque utilizaron esta técnica de lectura, ¿no? De lectura en voz alta, para hacer conciencia sobre el tema del suicidio. Entonces, creo que es una técnica interesante que también nos permite disfrutar la literatura de otra forma. Esto estará a cargo de los estudiantes del taller de narrativa, que la verdad le han echado muchas ganas, se han estado preparando, y ellos van a estar trabajando en espacios abiertos. De repente se los van a poder encontrar con su tubo leyéndoles al oído. Así que vamos a estar utilizando, se van a estar utilizando todos los rincones, como bien mencionábamos. No solamente van a ser actividades en salones, en sala de conferencias o en bibliotecas, sino también en todos esos pasillos que tiene la universidad, porque el punto es no decirlo allá adentro, sino que más personas lo puedan ver y puedan conocer sobre estas actividades. Recuerden también, pues, cumpliendo con el aforo, ¿no? Con el número, porque nos encantaría tenerlos a todos juntos y que todos fueran parte de las actividades. Sin embargo, sabemos que todavía tenemos que ser un poquito cuidadosos con esta parte de los aforos y pues estamos cumpliendo con la normatividad que nos indica, pues en este caso, rectoría, ¿no? Y que de alguna manera no queremos dejar de hacer actividades, al contrario, queremos hacerlas, pero obviamente cumpliendo con los requerimientos, en este caso, que nos marca el señor rector, ¿no? Muy puntualmente. Así que no se pierdan de todas esas actividades. También vamos a tener periódicos murales. Sí, yo recuerdo que eso lo escuchaba en la secundaria, ¿no? Y todos recordaremos qué es un periódico mural. Pues será para el uso correcto de la ortografía, ¿sí? Y pues la pregunta va a ser, ¿sabes cómo se escribe? Vamos a poner en práctica la capacidad de todos nosotros para ver
sí conocemos todas las palabras tal cual como se escriben. Así que pues estén muy atentos de estas actividades y participen, no tengan miedo, no va a haber calificación sobre si escribieron o escribieron bien o escribieron mal, al contrario, es con intención de aprender, ¿no? Y de mejorar, como bien comentaba usted en una ocasión, maestra, es que yo lo he escrito toda mi vida de esta manera, ¿no? Y hasta ahorita me están haciendo una corrección. Entonces, la mejor manera de mejorar nuestra escritura es leyendo. Así que los invitamos a hacerlo, a seguir fomentando este hábito de la lectura. Sí, y también los queremos invitar a que, bueno, vayan preparados, porque cada año también hay invitados, ¿no? En este caso, los invitados de la librería Rivera nos vuelve a acompañar este año. También los autores que nos visitan van a llevar sus libros disponibles a la venta. Y de repente, si no les hacemos este aviso de manera oportuna, dicen, ay, es que sí me interesa el libro, pero no traigo dinero, ¿no? Pues aprovechemos que es quincena y llevemos, bueno, esa disponibilidad, ¿no? También recuerden que estarán los libros de venta para Huesos y Julieta, para esta colecta que hacemos de manera periódica justo para tener recursos para ellos. Y tenemos nuestra mesa de intercambio de los libros, que es por parte de la Sala de Lectura Albedo, que está dentro de nuestras instalaciones, en un espacio muy bonito que también nos apoyaron en crear dentro de la biblioteca, porque pues, los libros tienen que estar resguardados, pero que esos libros pueden también ustedes llevárselos en préstamo por si quieren leerlos, ¿eh? Así es, así que vengan preparados, súmense a estas actividades. Y también, pues, este último día de actividades se va a cerrar con la proyección y charla de la película Pide al tiempo que vuelva. Es una adaptación del libro de ciencia ficción, así que es muy, muy interesante que se queden al final de estas actividades y puedan ustedes ser partícipes de esta presentación. Pueden traer sus palomitas, no es cierto, no sabemos si nos van a dejar visitar con palomitas. Pero vénganse comidos, cenados, para que de alguna manera puedan pues disfrutar de esta película. Recuerden que esta actividad es en colaboración de manera conjunta, más que nada, con Cineclub Los Cabos a cargo de Salvador Alvarado. Así que pues agradecemos la participación, que siempre también muy puntualmente está dispuesto a querer aportar a esta función académica Los Cabos. Sí, entonces, pues bueno, ya les dimos un super recorrido por todas las actividades que vamos a tener. Esta última actividad es interesante porque es un clásico, ¿no? La película es un clásico y, bueno, nos sirve también como para observar al momento de tener un análisis cinematográfico posterior a la proyección de la misma cinta, nos permite como que ver el cine desde otra perspectiva, ¿no? Entonces creo que también es importante hacer esto. Bueno, y ustedes dirán, bueno, ¿por qué Yuki se está moviendo? ¿Se irá a ir del programa? No, lo que pasa es que pues nuestra extensión académica desde el 8 de marzo empezó a tener mucho movimiento, retomamos toda esta vida universitaria, entonces queremos también compartir con ustedes cómo es que ahora se está viviendo la universidad, los pasillos, porque a partir de que regresamos de vacaciones la semana pasada, también tenemos las últimas carreras que empezaron a acudir a nuestras instalaciones y entonces la universidad está totalmente viva, ¿no? Al principio éramos 2, 3 salones ocupados y ahora no, ahora ya andamos por acá, ¿no? En todo muy, muy vivo. Y pues aprovechando que tiene el póster de fondo Yuki, quiero también comentarles que recuerden que estamos en los últimos días para el proceso, para llevar a cabo los 3 pasos fundamentales para que ustedes se inscriban y sean parte de la UAPS, ya que, pues obviamente, el próximo ciclo escolar también ya está a la vuelta de la esquina. En agosto comenzamos. Y tenemos estos 3 últimos días para que ustedes realicen su registro. Si ya lo realizaron, recuerden que si no realizan el pago de su aportación para poder hacer todo su trámite, este no será registrado y entonces, pues bueno, quedarán fuera también del proceso. También les comentamos que pues en nuestra extensión académica, no sé si Yuki puede compartirnos por ahí la imagen de que tenemos en la entrada de la universidad, están algunas computadoras instaladas, y eso nos permite darles una atención personalizada para que ustedes lleguen, se inscriban, hagan todo su proceso de registro dentro de las instalaciones.
que estamos ubicados en Avenida de la Juventud, esquina con Narciso Mendoza. Y pues bueno, es en esta ubicación en donde estamos. Si también no pueden acudir a la universidad, pueden hacer todo el proceso en línea o comunicarse al teléfono 612-12-38-800 a la extensión 7100 y 7104. Voy a repetir el número 612-12-38-800. Y pues bueno, prácticamente estamos ya en el cierre. Tenemos hoy, mañana y pasado mañana para que ustedes terminen de hacer este registro en el portal WAPS.mx. Recuerden, desde el paso 1 al 3 tienen que realizarlo y además su aportación. Los resultados, una vez que ustedes hagan obviamente su examen, serán publicados el jueves 24, dice resultados, día y lugar, jueves 24 de junio. Así es, si tienen dudas, en la entrada de recepción, lobby, hay personas precisamente para en caso de que ustedes quieran hacer el procedimiento y no, probablemente se les complique, están las computadoras, pero también están las personas que los van a ir guiando para hacer el procedimiento. Recuerden, la atención es de 9 de la mañana a 2 de la tarde y de 4 a 7 de la tarde. Así que, pues estén muy atentos. Muchísimas gracias a quienes nos siguieron por el 1180 AM en Radio WAP, así como también por la MIC-LR y las páginas de Facebook, maestra. Muchas gracias, nos despedimos. Gracias a Radio WAP por la transmisión y WAP Los Cabos. Y pues hoy en controles estuvo con nosotros Juanito, muchísimas gracias. Este fue su programa Cultureando en Los Cabos. Nos vemos el próximo martes y los esperamos en nuestros eventos. Son totalmente gratuitos, recuérdenlo. El próximo martes. Bye.